Tres procedimientos importantes se llevaron a cabo durante este fin de semana. El primero de ellos trata de la detención de un sujeto quien habría participado del robo de distintas especies desde el Liceo Agrícola Albergel. Tras una investigación realizada por la CIP de Carabineros, se detuvo a este sujeto, quien también tenía en su poder armas de fuego y armas blancas. A raíz de una investigación que realizó la CIP de la unidad, se logró establecer, ¿cierto?, una persona que había ingresado, ¿cierto?, a sustraer especies a un establecimiento educacional. Estas especies fueron recuperadas y además esta persona fue sorprendida con un arma de fuego. Así que pasó detenida por receptación, por el delito de receptación y porte de arma de fuego. ¿Tiene antecedentes esta persona? Sí, correcto. Es una persona conocida con algún protocolo policial. En otro ámbito policial, cuatro sujetos asaltaron un camión repartidor de gas en la comuna de Los Sauces para luego darse a la fuga en dirección desconocida. En el procedimiento resultó un motorista de Carabineros lesionado al perder el control de su moto. Claro, lamentablemente el día sábado, a eso de las 8 de la mañana aproximadamente, cuatro individuos quienes se movilizaban en un vehículo particular, Toyota, intimidaron a un vendedor de gas, provocando por ello que se diera la fuga. Carabineros efectuó el encargo correspondiente a las diferentes unidades cercanas a la subcomisaría de Los Sauces y producto del anterior, en unos patrullajes en el sector interior de Angol, un motorista carabinero sufre un accidente por causa que será investigada por la sección de investigación policial. ¿Lograron perpetrar el ilícito al funcionario de repartidor de gas? Sí, le sustrajeron la recaudación que ya al momento, el cual montó bajo, y se están en investigaciones porque se tiene la línea investigativa respecto a quienes posiblemente puede estar ocurriendo esto ilícito. ¿Se logró la detención de estos sujetos? No, la detención no se ha logrado por el momento, pero se están investigando. ¿El estado de salud del carabinero? Se encuentra en su casa, dado de alta, con lesiones menos graves. También en el sector del Retiro, un sujeto que conducía una camioneta por calle Colipí perdió el control de su móvil, colisionando con el frontis de una vivienda del sector, resultando esta con daños en el living. Bueno, también en hora de la mañana tuvimos un accidente de tránsito donde una camioneta se... ¿cierto?, colisionó con una casa y se metió hacia el interior, causando daños, ¿cierto?, en el sector del living de la casa, daños de consideración. Ese fue otro accidente que también dimos cuenta correspondiente, ¿cierto?, porque esta persona lamentablemente conducía bajo los efectos del alcohol. Así que, por tanto, también pasó detenida por ese delito. No tan solo estos procedimientos se llevaron a cabo en estas últimas horas. Durante el fin de semana estuvo en la comuna de Angol la ambulancia Control Cero Alcohol, quien fiscalizó a los conductores.